Muy buenas tardes, buenos días, República Dominicana y el mundo. En esta tarde nublada aquí en la zona turística de Bayaguana, quiero presentarte una finca preciosa de oportunidad. Oiga bien, por aquí los terrenos son oro. Y más si tienen su título definitivo. Esta finca está sembrada de coco, como puedes ver. Diría que hay cientos de matas de coco. Así que una casa preciosa. Así que quédate hasta el final del video para que lo veas. A ver si el agua me permite llegar, pues ya que está tronando y está bastante nublado en este sector. Así que esta finca está de oportunidad. Unos 12.500.000, ligeramente negociable. Así que esto está cerca de todos los balnearios. El famoso Comate, Comatillo, Salto Alto, Los Pomos, está a escasos metros de aquí. Los Pomos, que es otro de los balnearios, en la zona donde más personas vienen a disfrutar de las cálidas ríos, de las cálidas aguas del río Comate. Así que, señores, quédense hasta el final para que vean esta maravilla de finca. Como puede ver, el terreno está preparado, o sea, se puede preparar incluso para usted meterle animales si quiere. Esto se puede limpiar y sembrar hierba para ganado si usted quiere. Meterle chivo, ovejo, lo que usted le quiera meter acá. Son unas casi 100 tareas, una casi 90 tareas, una 89, 88.50 tareas. Así que seguiremos rodando para que vean todas las características de esta hermosa finca. Como pueden ver, todo está sembrado de coco en producción. O sea que esta finca no solamente será recreativa, sino que tiene producción. Esta área está sembrada de cacao. Ya este cacao prácticamente está echando su mazorca. Aquí podemos ver. O sea, cacao también en producción. Esta propiedad solo necesita un dueño que venga a ponerle su toque especial para disfrutarla con los amigos, con la familia, con los nietos. Numerosas matas de mango, aguacate, aquí prácticamente hay de todo, algo de frutales. Aquí vemos estos mangos que son sabrosos, mango manilejo, le decimos acá. Vean cómo se dan estos mangos, que fue picado por las iguas. Ahí vemos esa área la están dedicando a la crianza de cerdo, ahí esa parte que se ve ahí. Aparte, en el área de la casa hay una granja que se puede utilizar para la crianza de cerdo también. Si usted le quiere meter vaca aquí, animales, lo que usted quiera, tiene espacio de más para eso. Ya nos estamos acercando al área de la casa. Esa casa tiene unas 4 habitaciones, 3 baños, sala, cocina. No vamos a ver el interior, solamente vamos a ver la parte de afuera. Ahí vemos este conuquito sembrado, maíz, plátano. Esto es enorme. En esta zona, prácticamente a orilla de carretera, a unos escasos metros, unos 50 metros de la carretera, a una hora de la capital dominicana, se puede decir.
Ya comenzamos a entrar aquí al área de la casa. Esta es la casa, la parte de atrás de la casa. Aquí vemos el tinaco. Vemos en esta parte aquí un fogón de leña. Esta casa, pues, esta propiedad, si a usted le gusta, ¿verdad? Usted está viendo. Le invito pues a que esté con nosotros. Y si usted le quiere hacer algunas modificaciones, se las hace. Aquí tenemos, son 4 habitaciones en total. Aquí podemos ver el patio enorme que tiene. Vean qué patio enorme. Aquí se respira un ambiente tranquilo. Se escucha el cantar de los pajaritos. Miren la vegetación que hay aquí. Y vamos a ver aquí el área de la piscina. Su energía eléctrica. Aquí siempre hay luz en esta zona. Aquí vemos ese hermoso pavo real. Uno de los... Es la ave más hermosa que yo he podido ver. Bonito es cuando ellos abren ese follaje. Ahí vemos el majestuoso, el rey, el pavo real. Precioso. Vean qué belleza. Pues señores, vengan a disfrutar de esto aquí. Miren la piscina. Esto luce un poco abandonado, pero usted, al llegar aquí, usted la puede restaurar. Está sembrado todo con grama. El agua que se recibe aquí es del acueducto. Es agua potable. Son muchas características que tiene esta finca. Y seguimos viendo el cacao en los alrededores. Así que si usted está buscando una finca cerca de la capital donde usted pueda criar sus animales, su caballo, vean ese caballo ahí, gallina. Esto está bueno para todo, para todo lo que usted quiera. Vamos a ver el área de la granja. Esta granja aquí se puede usar para criar cerdo, para criar lo que usted quiera. Que la esposa del pavo real. Actualmente están criando los cerditos aquí. Y aquí en la parte final de este video queremos presentarle la casa del empleado. Casa del empleado. Ya vemos la calle donde transita la gente. A 50 metros está la carretera principal. Señores, esto está de oportunidad, así que aprovechen y vengan con nosotros y compren esto. 12.5, 12.500.000, ligeramente negociable. Para Inmobiliaria Brito y Asociados, habló para ti Mauricio Brito. Será pues... Hasta la próxima. Bye bye pues.